possiamo dare un buongiorno a chi non è mai intervenuto in un media italiano. Buenos días, Jorge Berlanga, agente di Ochoa. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Te agradecemos, antes de todo, por estar aquí con nosotros en vivo. Y claramente queremos hablar de Ochoa. Está jugando un Mundial a grandísimo nivel, como las demás competiciones que jugó el arquero. ¿Nos puedes decir algo sobre él? ¿Cuáles son sus características? Las conocemos también muy bien, pero tal vez hay algo que todavía nos escapó. Bueno, Guillermo ya es un portero contrastado, ahora ya con una experiencia y un bagaje importante. Sale de las filas del América, que el América es el equipo más importante en México, y lleva muchos años en Europa. El torneo anterior fue espectacular en México. Es un portero de muchos reflejos, un buen manejo de pelota con la pelota en los pies, de mucha seguridad. Y sobre todo eso, ¿no? La personalidad que tiene. Ha podido rendir en diferentes ligas, ¿no? Ha jugado a gran nivel en México, en Francia, en España, y ahora lo está haciendo en Bélgica. Pues bueno, creo que ya es un portero que todos conocemos. El partido del otro día se lo hemos visto muchas veces, ¿no? Contra Brasil en el Mundial del 2014, contra el Paris Saint-Germain, contra el Marsella, contra el Barcelona, es un partido espectacular también. En fin, es un portero que se crece ante las grandes ocasiones, ¿no? Perfecto, déjame dos segundos para traducir. Gli abbiamo chiesto quali siano le caratteristiche di Ochoa. Ovviamente nel momento in cui arriva a 32 anni nella sua carriera, Guillermo Ochoa fa dell'esperienza la sua capacità, la sua caratteristica principale, è una grandissima sicurezza che riesce anche a diffondere ai propri compagni. In questo si assomiglia un po' a Pepe Reina, ha una grandissima esperienza anche dal punto di vista internazionale. Ha giocato in diversi campionati, in Francia con l'Ajax, in Spagna con il Malaga e con il Granada. Adesso attualmente è allo Standard di Liegi e quindi ovviamente poi l'abbiamo visto tutti contribuire in maniera decisiva alla vittoria del Messico contro la Germania. Allora, Carlo Ancelotti in questo momento, io non so se sia semplicemente un caso, sta facendo il commentatore per i mondiali proprio in una televisione messicana e sta venendo fuori che lo sta seguendo con grande attenzione, che è un calciatore che Carlo Ancelotti comunque apprezza molto. Il quadro che vorrei che tu traducessi ad Orge è anche piuttosto, come dire, semplice, perché il Napoli sta cercando due portieri, uno di grande esperienza che possa fare da chioccia, no? Un po' da maestro, da protettore, ecco, per un portiere più giovane che poi sarà il titolare dei pali del Napoli. Qualora questa ipotesi dovesse essere prospettata ad Ochoa, Ochoa potrebbe essere interessato ad un ruolo del genere all'interno di un Napoli che giocherà la Champions e sarà protagonista con Carlo Ancelotti? Claro, ok. Mi collega Marco preguntava muy sencillamente. Ochoa está jugando con el equipo nacional mexicano y por una casualidad Ancelotti está trabajando con una TV mexicana, así que seguramente lo está mirando muy bien y también sabemos que tiene una impresión muy alta, tiene una evaluación muy alta del portero, de Guillermo Ochoa. Y el Nápoles está buscando dos porteros, un portero más de experiencia y otro más joven. ¿A Guillermo Ochoa le gustaría quizás poder arroparse de este papel, jugar como portero de experiencia con el Nápoles, con un entrenador como Ancelotti, en una competición como la Liga de Campeones, como la Champions League? Sí, bueno, por supuesto que todos los grandes retos siempre Guillermo se ha destacado por asumirlos con eso, ¿no? Con ilusión de un gran reto, y esto sería un gran reto, pero bueno, hay que ser prudentes. Yo desconozco lo que ustedes comentan de la evaluación que tenga el míster sobre él, pero bueno, sería una linda posibilidad, por supuesto que sería una posibilidad que Guillermo valoraría. Vale,
Perfetto, molto semplicemente ci ha detto sì, chiaramente a chi non piacerebbe giocare competizioni di questo grande livello. Onestamente non gli è arrivata nessuna proposta, nessuna offerta, neanche come dire, è riuscito ad avere voci riguardo questo interesse, però nel momento in cui dovesse essere confermato, ovviamente lui ci dice che Ochoa sarebbe felicissimo sia di essere gestito da Ancelotti sia di giocare il Napoli in la Champions League. Anche perché nella sua carriera, che è una carriera importante, manca l'Italia, e una piazza come Napoli per un tipo caliente come Ochoa potrebbe essere perfetta. È verdad, Jorge, hemos dicho que ha jugado en México, ha jugado en Bélgica, en Francia, en España, ha faltado todavía a Italia, y por un arquero como él, muy de pasión, ¿no? Muy competitivo, es una oportunidad que le falta, ¿no? Sí, por supuesto que Italia siempre ha sido una liga que atrae mucho, ¿no? Bueno, pero habrá que ser prudentes, habrá que esperar a ver qué pasa, pero sí, es evidente que el Nápoles es un equipo que ilusiona a porteros como Guillermo, a gente como Guillermo que le gustan los retos, por supuesto que le ilusiona a un club así. Chiaro, oltre il Napoli ovviamente costituisce una opportunità importante anche il fatto stesso di giocare in Italia per qualsiasi giocatore, questa è un'opportunità molto interessante. Valeria, abbiamo anche delle considerazioni da parte tua per il agente? Sì, una considerazione ma molto globale, non appartiene particolarmente all'Ochoa, ma vorrei chiedere dove può arrivare il Messico, la squadra, proprio al Mondiale? Vale, parlando del Messico, para ti Jorge, en tu opinión, ¿dónde puede llegar hasta esta selección? Hombre, es muy pronto para decirlo. Es cierto que si México continúa mostrando el nivel que mostró el otro día con Alemania, está para grandes cosas, ¿no? Pero hay que ir partido a partido, claro. Y esperar que México muestre su mejor versión. La mejor versión de México es capaz de ganarle casi a cualquier equipo, eso es cierto. Perfetto, ci ha detto ovviamente è molto presto per poterne parlare, anche perché il Messico è riuscito già in una grande impresa, vale a dire riuscire a battere la Germania, qualora dimostrasse il livello che è riuscito a tenere contro i teutonici, a quel punto potremmo pensare che sarebbe capace di battere qualsiasi squadra, ma è anche abbastanza presto per poterne parlare. Pues entonces, gracias Jorge por tu amabilidad. Gracias a ustedes y saludos a todos. Vale, vale. Salutiamo quindi Jorge Berlanga, agente di Ochoa, un portiere.